¡Hola! Bueno, pues hoy estamos ya a viernes, ya nos va quedando menos tiempo. Mi Adri se mete ahí por esos agujeretes. Bueno, pues estamos aquí en el parque al lado de la casa de mi hermana, que está muy chulo, y yo no me voy de aquí sin grabarlo, porque aquí me encuentro plumas, piña, hoja, flores. ¿Sí? Bueno, pues luego echamos fotos también. Y es que fijaros qué buen día nos hace hoy. Ay, que vienen los gansos. Estos tienen una mala leche. Sí. Hola. Mira, estos se creen que le vamos a dar de comer. Estos se creen que le vamos a dar de comer. Pues no, chicos. Están aquí todos cantando. Mira, otros patos. Hola, chicos. Bueno, pues vamos a seguir a ver si encontramos algo interesante. Mira, fijaros, este quiere de comer, mira. ¿Este ve? ¿No? ¿No quiere? ¿Eh? Este viene a pedirme de comer. Luego tengo ahí al otro, que está cerca. Chichichi. ¿Eh? Ay, qué guay. Bueno, mira, ya llevo todas estas plumas ya en mi mano, unas cuantas. Ya me queda por recorrer mucho parque. Mi Adriana se me ha ido ya a la otra punta porque le ha asustado el ganso. Se cree que le iba a picotear. ¡Iba a picotear! Fijaros lo que me acabo de encontrar. Esto se le llama cuesco de lobo o pedo de lobo. Eso sí, un pedo de lobo. Son setas, bueno, hongos. Si aprietas salen las esporas. Pero como no llevo bolsa, pues tengo que improvisar llevándomelo así. Es que si la aprieto se estropean. Por eso. Pero que esto está muy chulo porque mirad, hay piña de todos lados. Hay plumas de todo tipo. Para que arranca una semilla, chocho. Ya estamos rotas. Así que vamos a tirar. Mira, allí estoy viendo otra. Ahí, estoy viendo otra. Pero bueno, yo con estas tres me valgo. Seguramente habrá muchas más. ¡Qué gracia! ¡Qué bien! Me encanta. Sigamos. Mirad lo que me he encontrado para hacer un fotostamble. Ah. Mirad, y una seta. ¿Qué hizo? ¡Una seta, Adri! ¡Mira! ¡Otra, otra! Esa es otra. Una roca. No, no. No, no, son setas. ¡Qué grande! ¡Fijaros qué tamaño! ¡Y mira caracoles! ¡Hostia! Pues este me lo llevo. ¿Y babosa? ¿Y babosas? ¿Babosa incluida? ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Y esto qué es? ¡Madre del amor hermoso! Parece un tararán. Oh, mira, que hay otro caracol. Mira, y ahí está saliendo un bichillo, mira. ¡Qué asco! Un bicho. Y hay una araña. ¡Uy, una araña! A ver. ¡Dios, qué guay! Joder. Mira, otra babosa. ¿Y otro caracol? ¿Esto es un caracol? No. Eso es una semilla. Pues... ¡Ay! Que ha salido por una abeja. Una abeja, una abeja. ¡Ay, qué guay! Mira, mira. Tanto con lleno de seta. ¡Mira, aquí hay otra seta! Mira, otra seta. A ver si escarbo por aquí, tienen que salir caracoles, ¿no? Se supone, ¿no? Esto es de los pequeños. ¡Qué guay! Bueno, se nos están quedando unos alemanes mirando. Ahí. Mira, una lombriz, mira. ¡Una lombriz! ¡Qué guay! No, estamos mirando la seta. Mira, fijaros el musgo, que se nos ha quedado dos abuelos mirando. Esos dos abuelos que van por ahí se nos han quedado mirando diciendo, ya estás, ¿qué coño hace? Qué guay, es que fijaros, mirad qué seta esta. Mirad qué seta. Una seta de madera.
Ah, bueno, los cigarrillos no me interesan. ¡Qué guay! ¡Qué pasón, tío! Esta zona me ha gustado. Fijaros qué árbol, qué pasote, qué manada exacta, pero esta no me la voy a poder llevar. Estas enganchadas ahí. Fijaros qué pasada. ¡Qué guay! Está el tocón, vamos, lleno de setas. Ah, tiene unos colores guapísimos. Bueno, seguimos. Bueno, venimos de una misión setil. No sabéis la que he liado para coger una seta gigante. Aquí mi secretaria avisándome si venían abuelorro. Se nos ha quedado unos cuantos mirando. Pues ya ves. Pero bueno, he podido conseguir cortarlo. Y lo llevamos aquí en la bolsa, que pesan así como 3 kilos y medio. ¿Lo agarré en serio? Había que darle la vuelta al teléfono. Bueno, esperad, que os lo voy a enseñar. No, no te deja. Esa es la foto. Bueno. Bueno, no sé. Mira. Bueno, es que en grande es más grande todavía. En grande es más grande todavía. Calla. Volvamos para casa y la limpiemos.